para tu madrina Rosa. Que en paz descanse. Que siempre fue muy buena con nosotros. ¿Y para mi papá no le va a poner una luz? No, hija, no. Tu papá, gracias a Dios, está vivo. Las ofrendas son nada más para los fieles difuntos. En casa de don Narciso están poniendo una ofrenda grande, grande. ¿Cuándo no? Esos hasta los muertos les han de presumir con lo que no tienen. Nosotros no. Esto comemos, esto comen nuestros difuntos. Eso. Toma, llévale a tu mujer estas flores, para tu ofrenda. Gracias. Que la pases bien. Que te vaya bien, Macario. ¡Ahí viene mi papá! ¿Quién nos trajo? Ahora después, ahora después. Traigo cosas re bonitas. ¡Hijos! ¿Qué hacen? ¡Papá! ¡Papá! ¡Dame a mi una! ¡Dame a mi muchas cositas. Primero al chilpayate. ¡Mira, mío! ¡Ay! Toma. Y un pajarito. ¡Mira qué bonita! Pajarito. ¡Qué piedrita! No, ¿qué se va a comer? ¡Qué piedrita! ¡Mira qué bonita! ¡Se ve la ella! Padre nuestro que estás en los cielos, muchas gracias porque nos vas a dar de comer hoy. Ojalá y mañana también nos des. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sí, hijitos, vayan. Pero pórtense bien. Ahora los alcanzo. Mamá, si se portan mal, ¿les pego? No les pegas nada. Buenos días, Chona. Buenos, mujer.
Fueron 3 reales. ¿Y por qué tanto? Mandaron muchas camisas de esas de encajes de don Ramiro. Ya saben que por esas cobro más. Tú siempre hayas cómo cobrar más. A ver qué dice doña Eulalia. Oye, que no se le olvide darme mi calavera. Doña Eulalia decía hace un rato que los muertos no tienen por qué ser pretexto para pedir dinero. Pero a ver si te lo da, ¿eh? Voy a decirle. Buenos días. ¿Qué tal, Macario? Pásale, aquí adentro está el señor. ¿Qué tal, Macario? Espérate un momento, porque hoy la muerte nos da mucho trabajo. ¿Cuántas velas, eh? Pues ya ves, hoy no alcanza. Son malos muertos. No vas a comprar las tuyas. A ti te las dejo más baratas. Pues no, gracias, no. Haces mal, Macario. Hay que tener más consideraciones con los muertos. Porque pasamos mucho más tiempo muertos que vivos. Total, en esta vida, todos nacemos para morirnos. ¿Y qué ganamos aquí? Algunos gustos. Y a veces, ni eso. Muchos trabajos. Muchas penas. Cuando nacemos ya traemos nuestra muerte escondida en el hígado. O en el estómago. O acá, en el corazón, que algún día va a pararse. También puede estar fuera, sentada en algún árbol. Que todavía no crece, pero que te va a caer encima cuando seas viejo. Cuando nacemos ya traemos nuestra muerte escondida en el hígado o en el estómago. O acá en el corazón, que algún día va a pararse. También puede estar fuera, sentada en algún árbol, que todavía no crece, pero que te va a caer encima cuando seas viejo. ¡Vaya, mire, papá, mi calavera! Yo también quiero una, papá. ¿Y a mí no me compra aquella grandota? Yo también quiero una, papá. ¡Yo quiero bocha! Yo se las compro. Me dieron mi calavera. Espérenme en el atrio. Voy a entregar la leña a la panadería. Yo mejor quiero una rosca. Quiero esta. Yo mejor esta. ¿Quieres mi calavera? Yo mejor quiero esta. Escojan lo que quieran. ¿Cómo te va, Macario? Oiga usted, don Alfredo. Es tardísimo y todavía no me entrega mi pan. Mis pobres difuntos me están esperando desde temprano. Se nos ha demorado y usted nos va a disculpar. Pero es que aquí tenemos un encargo muy especial de don Ramiro. De don Ramiro. Ya mero. Él tiene su buen horno y en su casa le hacen todo su pan sabrosísimo. Sí, pero es que a su horno se le ha derrumbado el tiro. Y nos trajo a cocer 6 guajolotes. Porque tiene invitados muy importantes. Vale. Entonces mi pan no va a estar nunca. Dentro de un rato se lo tenemos. Palabra. Bueno. ¿Son suyos? Pues mire, los que servimos con don Ramiro comemos lo que él come. Hoy tenemos visitas muy importantes. ¿Sabe quién viene? El canónigo doctoral don Cristino Alatriste. No me diga. ¿Y ese quién es? ¡Ay! ¿Pero quién no lo conoce? ¡Qué barbaridad! ¡Ay, pues es...
Es... ¡Cuidado tú, que vas a regar el jugo! Mételo. ¿Y qué? ¿Nos regalas hoy la leña? Ya sé qué le pasa. Ni siquiera me pidió su calavera. Mucho cuidado. Tengan mucho cuidado. No los vayan a tirar porque se endrogan. Acaben, déjenme uno siquiera, déjenme uno a mí. ¿Qué tienes, Macario? ¿Qué te pasa? No, nada, duérmete. Macario,
Macario, ¿no vas a comer nada? Los niños ya se comieron lo tuyo. Pero aparté un poquito cuando vi que no comías. Si no vas, se lo van a comer también. Que se lo traguen. ¿No tienes hambre? ¿Hambre? ¿Hambre? Si no he tenido otra cosa en toda mi vida. Como tú, como mis hijos. Nunca he pensado más que en tragar. Nos pasamos la vida muriéndonos de hambre. Tú viste ayer aquellos guajolotes. Ya no me voy a seguir muriendo de hambre poco a poco. Voy a morirme de una vez. No volveré a probar un bocado hasta que pueda tragarme un guajolote entero yo solo, sin darle a nadie, sin aguantarme el hambre para que los otros coman. Aunque los otros sean mis hijos. Quiero comer yo solo, todo para mí, todo, y si no, no volveré a comer nunca. Quedar lleno, sin hambre, con el sabor del guajolote en la boca, sin desear otro pedazo. Dale a los niños lo que me habías guardado, porque yo no volveré a comer nunca. Anda, Macario, llévatela. Dáselo a los niños. Me terminó el almidón y de momento no tenía para comprar más. Pues ni esperes que te las pague así. Te las llevas y me las traes como Dios manda. Abriendo la rosa y cerrando el clavel. ¡Está muerto!
Macario. Toma. Dijiste que lo querías para ti solo. Yo entiendo, Macario. Yo también he querido algo para mí sola. Para no darle a nadie, ni siquiera a ti. Pero vete pronto. Porque si los niños lo ven, van a pedir, ¿o no? Anda. Anda, Macario. Llévatelo ya. Bueno, está ese guajolote que se va a comer. ¿No va a invitar un pedacito? Yo no soy su compadre. Y no le voy a invitar nada. Caray, amigo. Ese animal se ve muy sabroso. Vamos a hacer un trato. Si me das un muslo de ese guajolote, nada más, yo te regalo mis espuelas de plata. ¿Yo para qué quiero espuela? Ni tengo caballo. Bueno, puedo darte otra cosa. ¿Ven los botones de mi pantalón? Son de oro. Si me das un pedazo de pechuga, nada más un pedacito, te doy estas monedas. ¿Y yo qué iba a hacer con ellas? Nomás que quisiera cambiarlas, me iban a cortar la mano por ladrón. Uno como yo no da monedas de oro. Vete, déjame en paz. Bueno, Macario, te voy a hacer un trato mucho mejor. Si me das un ala, nada más una alita, te regalo todo este bosque. Todos estos árboles serán tuyos. ¿Qué me dices? ¿De qué me serviría ser el dueño? Igualmente tendría que cortar la leña y cargarla y venderla. Y además tú no puedes darme este bosque porque no es tuyo. Es de Dios nuestro Señor. Hombre, yo te pido, hazme una pequeña caridad. ¿Tú, señor? ¿Tú quieres un pedazo? Apenas un bocado, si es que tú quieres dármelo.
qué, señor? ¿Por qué? A ti no te interesa este bocado. Te interesa un gesto que yo haga. Una acción. Tú sabes que yo no he querido nada para mí solo en toda mi vida. Entonces este deseo... Para ti es un animalito muerto. Apenas un pretexto para hacer que yo me porte bien. Para mí lo es todo. Todo el hambre de mi vida. Todo lo que he dado, todo lo que no he recibido. Perdóname. Yo sé que puedes perdonarme si tú quieres. Yo no quiero convidarte, no quiero. Pero si de veras te interesa este bocado... Todo ese guajolote es para ti solo. Tengo mucha hambre. Un hambre muy atrasada. Hace miles de años que no como. No podrías convidarme un pedazo. Ya sabía que no podía ser verdad. Mucho pedir. Te voy a convidar. Lo voy a partir a la mera mitad. Coge la que gustes. Muchas gracias. Decir que tu mujer cocina muy bien. ¿No te molesta que platiquemos? Trato tampoco a los hombres. Tampoco. Nos vemos un instante y en realidad no hay nada que decir ni tiempo para decir nada. ¿Puedo preguntarte una cosa? ¿Por qué me convidaste? Tenías mucha hambre. Se notaba re bien. Más de la que haya yo tenido nunca. ¿Y por eso me convidaste? Pues sí. Principalmente por eso. ¿Y al primero que te pidió,
¿Por qué a él no? ¿A ese? Claro que ese no. Quería engañarme. Sobre todo si no le di a mis hijos ni a mi mujer. ¿Crees que unas espuelas o unas cuantas monedas hubieran podido más que el gusto de mi familia? Pero a... tú sabes. Al segundo. ¿Por qué no lo invitaste? Ah, porque él es el dueño de todo lo que existe. De mí. De ti. De todo. A él nada más le importaba verme hacer un gesto. Y después de invitarle habría corrido lleno de arrepentimiento a darle a mi familia y ya no habría comido casi nada. ¿Y a mí? Porque a mí sí. Dijiste que principalmente por mi hambre. ¿Hubo entonces alguna otra razón? Pues la verdad. Al mirarte pensé que ya no me quedaba tiempo ni de probar un bocado. Cuando tú te apareces ya no das tiempo de nada. Entonces calculé que si te daba la mitad y comíamos parejo, mientras tú comieras, comería yo también. Me has convidado, me has dado tu compañía y hasta me has hecho reír un poco. Así es que estoy en deuda contigo y voy a retribuirte. Voy a pagar tu invitación a un precio tan alto como nunca lo soñaste. Ahora vacía tu guaje. Dámelo. Esta agua, Macario, es capaz de curar cualquier enfermedad, siempre que yo no tengo una razón para oponerme a la salud del enfermo. Te la doy y piensa que ningún hombre ha sido dueño del poder que deposito en tus manos. Cuidado cómo lo usas. Si tú visitas a un enfermo, me verás siempre junto a él. Cuando yo esté a los pies de su lecho, dale una gota, nada más una gota del agua que te doy, porque eso será bastante para curarlo. Pero si estoy a la cabecera del enfermo, no intentes nada. Morirá. No me crees, ¿verdad? Está bien. Yo haré que en poco tiempo, hoy mismo, tengas oportunidad de creerme. ¿Hoy mismo? Y ten cuidado. No riegues ni una gota, porque nunca volveré a darte más. Y recuerda, si me ves a los pies del enfermo, con una gota le darás la salud. Y si estoy a su cabecera, no intentes nada. Esa persona me pertenece. Hasta luego, Macario. Ya no hablaremos más, tal vez, pero vamos a vernos a menudo. Y recuerda, usa bien mi regalo y hazte digno del título de amigo que te doy. Hijito.
Hijito, háblame. 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 Habíamos de conseguir caldo de sopilote, que es muy bueno para estas cosas. Ay, ¿qué va? Eso nomás es bueno para la rabia. Ahí viene Macario. No puedes adivinar las cosas. Eso es. Siquiera podrá cerrarle los ojos. Ay, sí, Dios mío. Déjame solo con él. Espérame afuera. Quédate. Espérenme en el atrio, voy a entregar la leña a la panadería. ¡Ajá! Con que aquí tenemos a la mujer del curandero. Ya me contaron, ya me contaron. Cosas que inventa la gente. Cuando el río suena, ¿es cierto que nada más le puso la mano encima y lo sanó? Hay gentes que tienen esos poderes, ya lo sé. Pero yo nunca había conocido a nadie así. Dile a tu marido que cure a doña Eulalia, está tan mal. Ya ni grita ni regaña. De veras que está muy enferma, ¿eh? Ahorita te traigo la ropa sucia, ¿eh? Ya sabemos, Macario, que nos respetaste con poderes de curandero. Oye, ¿es cierto que curaste a tu hijo? Cosas que cuentan. ¿Pero por qué las cuentan? ¿Por qué? Ahí está ya toda la leña. Te lo he reservado, ¿no? Llega. ¿Tú
eres Macario, ¿verdad? Para servir a Dios. Me conoces. Usted es don Ramiro. Yo soy rico, Macario. Ya lo sabes. Mi mujer está enferma. Yo no creo en patrañas. Pero el médico ha hecho lo que ha podido. Ha llenado a mi mujer de ventosas. Ha puesto 100 sanguijuelas a que la chupen y ella sigue igual. Me han dicho que tú curas y no lo creo. ¿Es cierto que tú puedes curar? Es cierto que a veces puedo curar. Ven conmigo a verla. Si la sanas, te voy a dar lo que pidas. Está bueno, espéreme ahí. Necesita dejarme a solas con ella, don Ramiro. ¿A solas? ¿Es el único modo de que yo haga algo? Debo objetar como médico que este hombre venga a obstruir el trabajo de la ciencia. Por favor, doctor, tenga la bondad. Ya puedo curar a su mujer. ¿Y cuánto vas a cobrarme? ¿En cuánto estima la vida de su mujer? Pues, te daré 10 onzas de oro. ¿Eso vale para usted la vida de su mujer? Al médico le doy solo una onza. Pero yo voy a curarla. ¿Y cuánto quieres? Yo quiero 100 onzas. ¿100 onzas? Está bien, te las daré. Pero cuando esté completamente sana, ¿lo oyes? Es la madrugada, mi vida. ¿Y por qué estás levantado? ¡Qué sueño tengo! ¿La curaste? Le dije que lo haría. Bueno, hay que pagarte, claro. Habíamos dicho... Era bien caro, ¿eh? Deme las 10 onzas, con eso me basta. Yo no quiero su enemistad, sino su gratitud.
tienes tu dinero. Marido, no has dormido en toda la noche. Hago negocios. Oye, ¿no te acuerdas tú quién más de nuestras amistades está enfermo? Aparte de los que voy a decirte. Mira, don Manuel Centeno de la Barrera, don José Luis Torres Salazar, el señor conde Francisco de Valderrama. En los cielos, muchas gracias porque nos vas a dar de comer hoy. Ojalá y mañana también nos des lo mismo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Cuánto gusto de verlos! ¡Adelante, adelante! Espero que no sea nada grave lo de tu padre, ¿eh? No traigo a mi padre. Es mi abuelo. Se siente muy mal. Pero él... Y piensan que puede curarse, claro. Nos escribiste tales elogios de tu médico que... Sí, pues... sí, pero todo tiene un límite. Claro, es posible que... En fin, que lo bajen. Gracias, muchachos. Tengan cuidado. Pues me quitó el trabajo para dártelo a ti. ¿Cuánto cree usted que mida? Necesita que lo dejen solo. Por favor. Rayos, me ha metido a mí aquí. ¿Cómo no hay aquí nadie de mi casa? ¿Dónde rayos están todos? ¿Por qué me miras con esta cara de idiota? ¡Fuera de aquí! ¡Vete inmediatamente! ¡Vete!
A Macario. Pues claro, curando puros ricos. No es cierto. Macario cura a todos y cobra lo que quieran pagarle. Mi tata nomás tenía un cochinito y eso nomás le dio. Sí, es cierto. Yo le di nada más una docena de huevos y le habría dado la gallina, pero no la quiso. Pues a mí me aceptó mi chivo y yo no tenía otro. Y bien que se lo comí en barbacoa. Pero miren, me dejó como nueva. Ya ni tan nueva, comadre. Gracias, muchachos. En la de la esquina. Así que este Macario hace curaciones milagrosas. Es brujo, ¿no? No, brujo, no. Lo que pasa es que la Virgen Santísima lo ayuda. Le dice cómo curar. Ninguna virgen. Es el mero arcángel San Gabriel. Se cree que la Santísima Virgen se iba a molestar en venir. Para eso tiene a los arcángeles, para sus mandados. Pues yo nunca he olido perfume de incienso cuando pasa Macario. Más bien lo contrario. ¿Y a qué huele? ¿A azufre? No, huele así como a cristiano, como a sudor. Muy curioso todo esto, ¿no? El viático. La extrema unción. ¿Quién se irá a morir? Ese viático es para una viejecita que llegó enferma ayer.
Pero ya Macario le dijo que no tiene remedio. Así es que también sabe quién va a morir y quién no. También. Qué sabiduría, ¿verdad? ¡Adivinación! ¿Quiénes serán esos dos de negro? Los ha mandado el santo oficio. La Inquisición. Yo. Fue Macario. Ah, pues muy bien hecho. Muy bien hecho. Uno nunca sabe. Y ya que Dios está dándoles. ¿Eh? Sí. Ojalá que sea Dios. Pues claro que es Dios. ¿Quién había de ser si no? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Aquí estoy! Ay, mamá, no encontramos a mi papá ni a nadie. Ayúdenos a buscar. Sí, hijos, vamos. Ven. Ahorita regreso, Chona. Anda, vete. Por mí no te preocupes. A mí me gustaba más la otra casa, porque allá no nos perdíamos. ¿Dónde estás, mujer? ¿Dónde están todos? ¿Y? ¿Por qué se esconden? Nos escondemos, nos perdemos. ¡Mamá! ¡Mamá! Voy a ver a los enfermos. Y se lo lleven a la capital. Advierto nada más que Macario ha traído riqueza y salud al pueblo. Habrá un motín para defender. Podemos esperar y pedir fuerzas. ¿Qué magnitud puede tener ese motín? El pueblo entero. Aunque fuese el país entero, lo sofocaríamos golpeando y matando gente. Parece que está en desacuerdo con el santo oficio. No, no, jamás. Solo que apenas ha sido acusado. Y un acusado puede ser inocente. Ese hombre infernal es indudablemente culpable. Infernal, tal vez. Pero la iglesia no había tenido nunca ni tantas velas, ni tantas limosnas como ahora. En fin, si es necesario aprenderlo, sería prudente el secreto. Tomarlo con cuidado, por sorpresa, para evitar una matanza. Hijos. Macario, ¿por qué nunca has querido decirme quién te enseñó a curar? ¿De dónde sacas el agua? Y todo esto, la casa, tantas cosas. Tengo miedo, Macario. Usted a sus hijos. Y ocúpese de la casa. Lo demás es cosa de su marido. Macario, ¿por
qué no volvemos mejor a la otra casa? Necesita llaves. Vamos, ábranla. Rompan esas botellas. No parece muy cuerdo lo que respondes, Macario. Recuerda que si este tribunal te descubre mintiendo, sabrá extraerte la verdad por medio de la tortura. Yo lo juro, señor, que he dicho toda la verdad que puedo decir. ¿Cuándo empezaste a curar enfermos? Ya lo dije, señor. El primero fue mi hijo. ¿Cómo es que supiste curarlo? Pues, señor, andando en el monte se aprende lo que menos espera uno. ¿Y si fuéramos contigo al monte, aprenderíamos a curar también? Pues dependería de sus mercedes y no de mí lo que aprendieran, señor. ¿Y no fue acaso el demonio quien te enseñó a curar, Macario? No, no, señor, como el demonio, no. Yo diría que fue más bien cosa de Dios nuestro Señor y puede que hasta de la Santísima Virgen. ¿Y cómo sabes quién va a morir y quién no? ¿También aprendiste eso en el monte? Pues eso más bien con los enfermos mismos, señor. Con la práctica no hay error posible. ¿Y en qué lo notas? ¿En los ojos? En los pies y en la cabeza, señor. Oficial, que espere afuera el preso. Vamos a deliberar. Si este hombre es un charlatán, el castigo consistirá únicamente en cortarle la lengua y ponerlo en la picota una semana. Pero si tiene pacto con el demonio, entonces el tormento y la hoguera. Por eso creo que es necesario deslindar muy claramente si es charlatán o brujo. Para eso se me ha ocurrido una prueba. ¿Una prueba? ¿Y en qué consiste? Muy sencillo. Algunos de nuestros presos están enfermos, ¿no? Cierto. El judío blasfemo se encuentra agonizante. Bien. Pues vamos a poner a todos los enfermos en una celda y vamos a colocar también a alguno que esté muy sano. Algún soldado o el verdugo. El verdugo es una fuente de salud. Y que este Macario nos diga entonces qué es lo que va a ocurrir con cada quien. Así sabremos si es charlatán o brujo. Muy buena idea. Excelente, ¿verdad? Y podemos poner también al condenado a muerte, que será ejecutado mañana. Cierto. Encargaos de dar las órdenes. ¿Están ya todos los enfermos? Todos. Bien. He reservado estos dos camastros. En uno se acostará el condenado a muerte. Tráiganlo. En el otro estarás tú. No me hagan acostarme aquí. Yo no quiero tener que ver con brujos. Vamos, no seas idiota. ¿Qué te puede hacer el brujo? Si lo supiera yo, no tendría miedo.
Déjeme usted mi oficio. Yo solo sé torturar y estrangular. Y eso sí lo hago bien. Si quiere usted, le lleno de plomo las orejas al brujo. Pero no quiero estar aquí tirado y que me dejen solo con él. ¡Basta de lloriqueos! Quítate esa capucha y acuéstate. Avisa que todo está listo. Estoy sudando. Y el corazón me late como si se me fuera a romper. ¡Por favor! ¡No me hagan hacer esto! Ya cállate y obedece. Tiemblas, sudas y estás blanco. Eso es bueno, porque pareces más enfermo que los otros. Por fiesta. Si continúas así, vas a tener motivo para llorar. Ha pedido que lo dejemos solo con los enfermos. Solo así puede brotar su sabiduría. Le daremos gusto. Dejémoslo solo. Que se ve tan mal, ¿tampoco? Sí. Yo sí. ¿Yo qué? ¿Qué es lo que yo sí? Señores, ya les puedo contestar, señores. Y bien, Macario. Esperamos tu diagnóstico. Vamos a ver qué sorpresa nos tiene. Veamos, veamos. Van a vivir todos menos uno. Ya lo dije, charlatán. Claro que morirá el agonizante, ¿no? Vivirán todos menos aquel. Miren a quién fue a escoger. Ya te quedaste sin lengua, Macario. No será necesario quemarle, ¿eh? Hasta el condenado a muerte va a vivir. Dile al moribundo aquel que se levante. Está muerto. Se le paró el corazón. Esto es fuerte, ¿eh?
Traigo un indulto de su excelencia. El condenado a muerte sufrirá solamente la cadena perpetua. Indultado. Indultado. Indultado para que pueda desde la celda elevar sus plegarias pidiendo por la salud del hijo de su excelencia, el señor virrey, quien se encuentra muy enfermo. Infernal. Verdaderamente infernal. Sin la menor duda, es un brujo. Lo supo con toda exactitud. Y en cuanto al agonizante, resultó que fingía para evitar el tormento. Estaba bueno y sano. Es raro. Es milagroso, señor. Milagrosa la Virgen Santísima. Confío en la energía del Santo Oficio. Los trabajos del diablo son patrañas. Eso es lo que son, patrañas. Esposo, estoy atónita. Me han contado de un hombre milagroso que tiene gran poder sobre la vida y la muerte. ¿Tú también, esposa? Es demasiado. Lo hubiera creído posible de una mujer del pueblo, pero... Antes que nada soy madre y veo a mi hijo consumiéndose. Señora, los virreyes no podemos tener tratos con hechiceros del demonio. Va nuestro prestigio de por medio. ¿Y qué me importa el prestigio? Me importa la vida de mi hijo. Hay que hacer venir a ese hombre. No vendrá. Entonces iré a buscarlo hasta su celda con mi hijo entre los brazos y ya veremos cómo peligra más el prestigio. ¿Cómo es posible estas cadenas? Esta celda. ¿Cómo lograste entrar a verme? Saqué lo que teníamos guardado en el escondrijo. Lo he repartido entre esta gente. ¿Y los niños? Los dejé en casa de Chona. Porque, ¿sabes? Los soldados entraron a la casa. Lo rompieron todo. Tiraron tus medicinas. Ya, ¿qué más da? ¿Y a ti también van a hacerte todo eso? Bueno, mira. No creas eso de que van a quemarme. Seguramente no va a ser cierto. Y tampoco que van a darme tormento. Eso es seguro que no. No, Macario. No, Macario, no. Macario, ven conmigo. El hijo del virrey está muy grave. Te darán la oportunidad de que lo cures. Si aciertas, qué buena suerte para ti. Ya te veo de médico en la corte. ¿Curarlo? ¿Y cómo voy a curarlo? Ya no tengo medicina. Ustedes me la tiraron, suponiendo que ese niño se fuera a salvar. ¿Ya con qué? Ahí tú verás lo que haces. Sígueme. Macario, nuestra salud, dijiste. La traje conmigo. Bueno, ¿qué esperas? ¿Y a dónde está el enfermo, señor? ¿No estás oyendo los gemidos de la madre? ¡Vamos, entra ya! Con perdón, señor, yo lo tengo que ver a solas. Como tú digas. Pero recuerda, el perdón si lo salvas, el tormento y la hoguera si él se muere.
Amigo, esto no puede ser. Este sí que no puedes llevártelo. ¿No sabes que van a torturarme y a quemarme si te lo llevas? ¿Qué haces ahí? Pásate para acá. Te lo pido en recuerdo de aquel guajolote. Pásate para allá. Déjalo que viva. Pero si tú me has metido en todo esto, yo no te lo pedí. Nada puedo hacer. Es un mandato supremo. Piensa en mis hijos cuando me vean ardiendo. Y piensa en mí cuando me estén achicharrando y esté todavía vivo y dando de gritos. Déjame que lo sane. Por favor, amigo. Tú me has llamado amigo. Demuéstrame que lo eres. Déjame que lo sane. Permítele vivir. Abrid. Abrid, por favor. Se ha salvado el niño. Abrid. Ayúdame. Ayúdame. Macario, llegas a tiempo y como siempre estoy dispuesto a ayudarte. ¿Ves cómo te equivocaste de convidado? Si hubiera sido yo, nada de todo esto te hubiera sucedido. Ven, voy a hacerte triunfar en grande. Ven, apúrate. Yo no quiero tu ayuda, ya te lo dije. Vete, déjame. Bastantes cosas me pasan. Y encima tú. Otra vez tú, señor. No los dejes que me alcancen, señor. Eres tú quien los arrastra, Macario. Quienes te siguen son tus acciones. No corras más y enfréntalas. Piensa en salvar la parte tuya que no muere. Piensa en ti mismo. Piensa en tus actos. Pésalos y júzgalos. Tengo que huir, señor. Tengo que huir. ¡Bienvenido a mi gruta, Macario! ¡Escóndeme! ¡Van a alcanzarme! ¿Por qué me traicionaste? Nunca te he traicionado. Y ahora más que nunca estoy contigo. Este es un sitio que ningún hombre ha visto todavía. Y hay aquí cosas que debes aprender. Ven. Mira, Macario. Esta es la humanidad. Aquí ves arder las vidas tranquilamente. A veces soplan los vientos de la guerra, los de la peste. Y las vidas se apagan por millares al azar.
las altas, las pequeñas, las derechas, las torcidas. Ahora reina la calma. Mira las arpas. Son de distintas ceras. Cada una es única. Duran más o menos según la materia que alimenta la flama. ¿Ves este cabo? Esta es la vida del hijo del virrey. Mírala aquí, una vida. Mira qué frágil es, qué preciosa y qué breve. Como una mariposa de la larga eternidad. Y con esto has jugado y comerciado, y jamás entendiste los alcances del don que te di. Mira esta flama. Ahora ha muerto el hijo del virrey. ¿Por qué hiciste eso? Era el momento. Hay un orden mayor, hay leyes, hay todo lo que no entiendes. ¿Y mi vela? ¿Mi flama dónde está? Déjame verla. ¿Se está apagando? Sí. ¿Y no vas a hacer nada? ¿Vas a dejar que se apague? Hay un orden, Macario. ¡Pero tú puedes! Hay muchas velas apagadas. No la dejes que se apague, ¿no? Todo tiene su fin y su sitio. Ya no podemos hacer nada. ¡No, no la toques! Ya sé lo que vas a hacer. ¡Es inútil, Macario! ¿De quién quieres huir? ¿De mí? ¿De ti? ¡Ven! Es el momento del reposo y del juicio. Una historia termina y otra empieza. Cuando acabe el correr de las acciones del hombre, es porque empieza el juicio de lo que irá a pesar más. ¡Ya no corras, Macario! ¿Para qué? ¡Macario! 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 Nunca regresó tarde. Siempre a la puesta del sol. Y ahora que se había ido tan contento. ¡Macario! 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 ¡Acá está! Está dormido. Macario. Macario. Estabas como un niño, con tu capricho. Me alegro tanto haberte podido dar ese gusto. La vida no fue fácil, Macario. Pero fue buena vivirla juntos. Macario, voy a hacer que los hijos sean como tú. Hombres buenos. Ni siquiera se pudo terminar el guajolote.